se empezó a ver street art, de stencil y otro tipo de interpretaciones en la calle recién a principios del año 2000. Entonces todavía tiene como mucho desarrollo para generar, pero por suerte tiene mucho espacio, tiene mucho soporte por no solo por la ciudad, sino por la gente. A lot of the people that live here, actually, they love seeing the grey walls brightened up with bright murals, and you know, if you like it, it kind of interacts what they're doing with the people in Buenos Aires. It's become very, very much part of Buenos Aires. It's almost now known Buenos Aires as a street art capital. Hay gente que viene desde carreras universitarias como diseño gráfico, arquitectura o publicidad, y hay gente que viene desde el movimiento más under del graffiti extremo de trenes o vandalismo, y aún así no existe una mala relación ni existe una guerra entre pandillas ni nada por el estilo, como en otros lugares es más habitual. Acá se comparte el mismo contexto, se trabaja en conjunto o no, pero todos saben que uno no es enemigo del otro, sino que uno está compartiendo un espacio, que es lo interesante, que es lo que nos une a todos. Así que, y eso lo hace como muy rico también en cuanto a lo que se puede ver en la calle. Van a venir a jugar fútbol y van a ver el muro, van a estar así, no, qué onda. Y sí, todos los pendejos del barrio, todos los jóvenes me conocen porque me ven en la calle paseando y nada, re buena onda. Mucha gente nos viene a ver, a pedir para que pintamos en su patio, en su casa, la pared de su frente, no sé qué. Al final yo estaba impresionado, pensé que no iba a funcionar tan bien en Quilmes. Y acá nos recibieron con muchas ganas toda la gente. Para que sea la suya.